Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Vieron que estamos en la casa de Aten Capital, acá en el centro de la ciudad más rica del país. Quiero que recuerden esa frase porque va a ser clave para entender muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Y literalmente es tal vez la provincia más rica del país. Primero porque está como el modelo de negocios que Argentina plantea de cara a los acuerdos con el Fondo Monetario con respecto a todos los recursos naturales, ¿no? Porque uno habla de Vaca Muerta y habla del fracking y habla obviamente también de la plataforma submarina, de los hielos continentales. Ahora se metió lo del litio. Así que no es casual que le pidamos a Angélica que nos regale unos minutos de su tiempo. Angélica, secretaria general de Aten Capital. Y esto que tenía que ver mucho con los recursos naturales, igual yo después quiero que hablemos un poco de lo que estaba pasando en el Jardín 31, que nos relates, pero si te parece, yo ya lo usé como disparador. El tema de los recursos naturales, el tema de lo que está pasando en el norte de la Patagonia y sobre todo con esto de los recortes, ¿no? Cómo está afectando un tema que ha pasado olímpicamente desapercibido, si bien está en los boletines, que es el fabuloso, en términos muy tenebrosos lo digo, recorte a lo que tiene que ver con salud y educación. Sí, buenas tardes. En primer lugar, decir que efectivamente estamos en una situación muy compleja en el país porque están avanzando, digamos, en aplicar a como dé lugar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh. Un pacto que reconoce una deuda que dejó el macrismo, totalmente ilegal, fraudulenta, ilegítima, que engrosa la deuda que ya teníamos, porque no es que la deuda nace con Macri, ¿verdad? Claro. Viene de décadas, pero el macrismo engrosó esa deuda y efectivamente el pacto con el FMI que acaba de firmar este gobierno a principios de año tiene que ver con cumplir con todos los pagos que tienen vencimiento este año. Y los pagos de la deuda tienen, digamos, no solo el objetivo de que se determine cuánto se paga mes a mes o en cada vencimiento, sino también las cuestiones que tienen que ver con nuestros recursos naturales. Entonces, entregar, por ejemplo, lo que fue la explotación de Vaca Muerta a Chevron y a otras multinacionales. Bueno, se cumple un aniversario más, ¿no? Ahora del... Se cumple un aniversario más y tiene que ver con esto. O sea, si todos recordamos, se va a cumplir un aniversario más de una jornada muy dura que contó con represión porque se votó en la legislatura a libro cerrado la entrega de, digamos, una de las riquezas más grandes de nuestro país. La explotación de Vaca Muerta, con todo el pasivo ambiental que esto significa, porque las empresas no les interesa cuidar el ambiente, sino que les interesa, claro, llevarse todo lo que puedan a costa de todo lo que sea. Entonces, el pasivo ambiental es tremendo y se están llevando nuestros recursos. Si uno, digamos, visualiza y dice, bueno, este acuerdo, ¿están pagando? Sí, están pagando la deuda a costa del hambre, la miseria, y la están pagando también con los recursos naturales. Entonces, entregar la explotación de Vaca Muerta a como dé lugar, a libro cerrado, donde queda absolutamente claro, digamos, que todas las empresas no tienen ni que decirnos absolutamente nada de lo que se llevan. El acuerdo nunca se conoció, ¿no? Lo que se firmó. Nunca se conoció. Han, digamos, salido a la luz algunas cuestiones, pero la verdad es que nadie sabe si son reales o no, porque fue a libro cerrado. Claro. Entonces, digamos, esto queda planteado con claridad y los pasivos ambientales son tremendos. Nosotros tenemos aquí el grave problema de la sequía, por ejemplo, que no es el tema de la sequía, sino, como dicen muchos, el saqueo, o sea, la falta de agua. Todo lo que se está usando para el fracking, el pasivo ambiental que queda allí, las grandes ganancias que se llevan ellos, porque acá queda muy poco, aunque Gutiérrez insiste en que muchas veces le entran muchos millones y millones de dólares por la explotación. Pero imaginamos si acá entra mucho, ¿cuánto se llevan las empresas? Entonces, hay un claro objetivo del gobierno nacional, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional, para que cumplan los diversos gobiernos con estas pautas. Y además a esto hay que agregarle que el acuerdo con el fondo
trae aparejado el cumplimiento de ciertas metas. Cuando ellos hablan de que el gobierno nacional tiene que cumplir con bajar el déficit fiscal, digamos, achicar el gasto fiscal, esto tiene nombre y apellido, significa gastar más en empleos públicos, menos en empleos públicos, significa no crear más puestos de trabajo en el ámbito del Estado, significa congelar los salarios y vía la inflación pulverizarlos, significa que las partidas para salud, para educación, también queden estancadas. Quiero que detenerme ahí y hacer un punto. Ustedes, bueno, creo que lo has manifestado públicamente, ya manejan, ¿no?, esos números de qué está pasando ahora ya en la provincia, no solamente por esta noticia tremenda del el chiquito, la chiquita que se desmaya en el colectivo, sino porque ustedes están en las escuelas todo el tiempo y ya lo venían percibiendo. Totalmente. Mira, para que, digamos, quien escuche y vea este programa tenga en cuenta lo siguiente. En Neuquén, por día, por chico, para refrigerio se destinan 20 pesos hoy. Todos sabemos el precio que tiene el pan. O sea, hay que más o menos reunir lo que se cobra por día, por chico, por 20 chicos para acceder a un kilo de pan. O sea que las directoras... 20 pesos. 20 pesos. ¿En una escuela pública cualquiera en el centro de la ciudad o en toda la provincia? En toda la provincia. O sea que esto se agrava en el interior con los precios más caros, digamos, donde efectivamente tienen menos negocios, no tienen hipermercados. Quizás aquí en la capital las directoras, directores... buscan un poco más de precio, tienen los mercados mayoristas. Bueno, nada de eso existe en el interior, entonces la plata de la partida está bastante cascoteada. 20 pesos por día por chico. Eso, reitero, creo que es el valor de un chupetín. Porque ayer preguntaba, ¿alcanza para un alfajor? Se reían de mí y me decían, estás descuadrada con los precios. Un alfajor está... El tatín, el más barato de todos, está alrededor de 85 o 100 pesos. O sea que ni siquiera un alfajor para los chicos y chicas. ¿No se le cae la cara de vergüenza a alguien en el consejo cuando ustedes les preguntan? O sea, uno de afuera, ¿no? No se les cae la cara de vergüenza, no solo eso. Ha existido en este mes una poda de las partidas. Y voy a dar tres ejemplos concretos. El CEPEN 64... el CEPEN 12, la escuela 136, la escuela de los Pumitas, o sea, la escuela de un barrio muy postergado y muy carenciado, donde los chicos y chicas tienen comedor. A esa escuela le sacaron 80 mil pesos de partida este mes, si la comparamos con el mes de junio, ¿no? O sea, no solo que la partida sufrió el impacto de la inflación, sino que además sufrió el robo que le acaban de hacer sacándole 80 mil pesos. Y este no es un robo que le hacen a la directora, no es que le sacaron a la directora, le sacaron el pan de la boca a cada uno de los chicos y chicas en un barrio muy carenciado. ¿Qué hace un director, una directora? ¿Ustedes qué información manejan? ¿Qué hace? ¿Qué restringe la comida, corta el pan más chiquito? Y restringe, o sea, o directamente compra menos carne. Compra en la escuela 136. Tenemos el comedor, porque tienen jornada extendida. Entonces, esta directora tiene 80 mil pesos menos en el mes. Quiere decir que tiene que reducir muchísimo, digamos, la calidad de ese almuerzo, de ese refrigerio, claro, para poder darles todos los días algo. Y, digamos, el quite de las partidas ha sido arbitrario totalmente. Hay escuelas a las que le sacaron 12 mil pesos, a esta 80 mil, a otras 40 mil. O sea, ha sido una poda indiscriminada y jugando con la plata de los chicos y chicas.